Mi nombre es Carla Stephanie Treviño Ruiz y yo soy una integrante del grupo Hábitat Desarrollo Sustentable. Nosotros surgimos como un grupo de profesionistas que estamos buscando desarrollar proyectos ecológicos enfocados principalmente en desarrollar la agricultura urbana para enseñarle a la población de Saltillo la manera de autosustentar parte de su alimentación con productos libres de químicos y que ellos mismos puedan producir en su casa. Hemos buscado las alianzas que nos permitan desarrollar este tipo de proyectos y como una de estas alianzas surge el proyecto Cubo Verde. Este lo estamos desarrollando en conjunto con el Nodo. Este proyecto está enfocado más que nada a desarrollar proyectos donde podamos establecer la agricultura urbana desde un punto de vista un poquito más tecnológico. Yo creo que este proyecto en estos momentos de pandemia tiene una gran importancia porque al momento que tú estás cultivando tus alimentos en tu casa, reduces las salidas al exterior porque ya no tienes que ir a comprar estos productos. Además que realmente tú en tu pequeño huerto, en tu casa, puedes producir los vegetales que utilizas prácticamente en toda tu alimentación. Por ejemplo, que es el tomate, el chile, la cebolla, el ajo. Son alimentos que realmente estamos consumiendo periódicamente. Realmente es un uso que tú le puedes continuar dándole toda tu vida. Es un hábito maravilloso el de cultivar tus propios alimentos. Si tú le enseñas a tus niños desde chiquititos a cultivar un alimento, si el niño vio todo el proceso desde que sembró la semillita y llega el momento de cosecharlo y comer lo que él cuidó, va a cambiar su perspectiva completamente de los vegetales. Entonces, cuando tú cultivas en tu casa, te aseguras de que los productos que usas son orgánicos. Y hay muchas maneras de producir orgánicamente. ¿Cuál es nuestro objetivo con este proyecto? Es ir contigo de la mano. A veces lo único que necesitamos las personas es una guía, un empujoncito, alguien que nos diga cómo hacerlo. Y ese es donde Hábitat quiere ser parte de que nosotros hagamos una comunidad en la que yo te explico cómo se hace y no necesitas tener grandes tecnologías, lo puedes hacer con las cosas que tú tienes en tu casa. Nosotros vamos a estar subiendo tutoriales a redes sociales. También vamos a estar haciendo sesiones en vivo donde podemos resolver las dudas que te salgan de nuestros tutoriales y pues eventualmente nos gustaría desarrollar la parte de talleres, de cursos presenciales. Y tú nos puedes apoyar siguiéndonos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Hábitat Desarrollo Sustentable en Facebook. En Instagram nos encuentras como Hábitat Saltillo.